canal dándole clic aquí. Es importante activar todas las notificaciones. Si quieres recibir beneficios exclusivos, solo debes colocar tu cuenta PayPal o número de tarjeta y comprar. Hola maestros, espero que se encuentren muy bien en este viernes 5 de marzo. Les tengo mucha información que les va a gustar, así que quédense conmigo. Hasta el momento en la página oficial de Lusicam no están las convocatorias para la promoción horizontal, pero quédense conmigo, yo les tengo unos datos que les van a llamar la atención. Espero que se encuentren bien. Y antes de comenzar este video, les recuerdo que den su like, que lo compartan. Y le quiero dar gracias a los miembros del canal, a Gaby, Araceli, Vero, Nayeli, Gloria, Miriam, Katia, Verónica, Rosbelina, Carla, Memo, Oscar, Humberto, Gina, Edith, Maribel, Panché, Educación, Min, Minime, Ninive, Víctor y María del Rosario. Muchísimas gracias a todos los que están acá. Somos 94 personas. Den su like para que les tenga la información. Entonces, saludos a todos los que están en el chat, los estoy leyendo, lo extrañamos. Pues aquí estoy, no me extrañen. Vamos a comenzar, maestros, porque bueno, el día miércoles platicamos sobre el Consejo Técnico Escolar. El día de hoy vamos a hablar sobre el Programa Escolar de Mejora Continua, que es un elemento en el que participan los directores, los supervisores, los docentes frente al grupo, toda la comunidad educativa. Entonces, bueno, vamos a analizar, quédense, tenemos simulador, así que váyanse arreglando para que entren conmigo más al ratito. Y les tengo unos datitos que creo que les van a llamar la atención. Entonces, compartan para que seamos más. Saludos, Técnica 29. Y bueno, iniciemos con el tema. Bien, vamos a hablar el día de hoy, maestro, sobre el Programa Escolar de Mejora Continua. Tenemos este documento de CEP en el que nos establece las orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua. Entonces, vamos a iniciar. Lo primero es que debemos definir qué es el Programa Escolar de Mejora Continua. De manera sintética, se establece que el Programa Escolar de Mejora Continua es la expresión de las voluntades del colectivo docente para organizar las acciones encaminadas a mejores resultados y a la construcción de la nueva escuela mexicana, ¿ok? Entonces, en el Consejo Técnico Escolar identificamos problemáticas donde debemos incidir y el Programa Escolar de Mejora Continua es la planificación donde organizamos todo lo que vamos a hacer a nivel escuela para mejorar estos resultados, ¿ok? Y aquí lo subraya también hacia la construcción de la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, maestros, aquí debemos de definir aspectos elementales importantes. Este de Programa Escolar de Mejora Continua debe de partir de un diagnóstico amplio de las condiciones de la escuela. Entonces, hacemos una valoración y una autoevaluación de cómo estamos y vamos a plantear objetivos, metas y acciones, siempre buscando, maestros, fortalecer los puntos fuertes, resolver las problemáticas escolarizadas, las que consideremos como tal prioritarias y tener tiempos específicos, ¿ok? Sigamos. Bien, entonces, algunas características del Programa Escolar de Mejora Continua es que, primero, está basado en un diagnóstico compartido de la comunidad escolar, es una política de participación y colaboración, es decir, cómo vamos a trabajar juntos para minimizar los problemas educativos. Lorena, bienvenida. Saludos hasta Tlatlauqui. Es una visión a futuro, es decir, se lleva a lo largo de varios años, por lo tanto, es cómo queremos nuestra escuela, cómo queremos los resultados y lo que estamos viviendo. Se debe de ajustar al contexto, es multianual, tiene un carácter flexible y otro punto importante es que tiene una estrategia de comunicación, ¿ok? Entonces, estas son las primeras características que debemos de rescatar del Programa Escolar de Mejora Continua. Bien, ahora, ¿cómo está estructurado? Amigo Juanjo, bienvenido, gracias por estar aquí, qué bueno que estás aquí. Como tal, el Programa Escolar de Mejora Continua se estructura de la siguiente manera. Un diagnóstico, objetivos y metas, acciones, seguimiento y evaluación. Entonces, estos elementos a manera de estructura los debemos de tener bien claros. ¿Qué va en cada momento para poder participar de una manera efectiva? Bien, aquí nos ponen una hoja como tal, una ruta del trabajo del Programa Escolar de Mejora Continua, donde partimos de dónde estamos, es decir, un diagnóstico integral centrado en los niños, niñas y adolescentes, los ámbitos del Programa Escolar de Mejora Continua, que vamos a analizar qué son, qué queremos lograr, es decir, los objetivos, cuánto y cuándo, las metas, las acciones, mediante la pregunta qué y cómo lo vamos a realizar, y cuándo lo haremos, el periodo en el que lo vamos a realizar específicamente, así como quiénes van a ser los responsables de este elemento. Hola, Víctor.
Entonces, acuérdense, tenemos un diagnóstico, objetivos, metas, acciones, periodos y responsables y responsables de efectuar estas acciones. Bien. Entonces, lo primero que nos debemos de plantear, maestros, en el diagnóstico es la pregunta, ¿dónde estamos? ¿Ok? Esta pregunta siempre es el punto de partida a identificar, para analizar y reflexionar, e identificar también estas prioridades que tiene nuestra escuela y, por lo tanto, identificarlas y priorizarlas. Sabemos que las escuelas de educación básica... ¡Ay, gracias por el like, Clara! Gracias. Sabemos que las escuelas tienen múltiples problemáticas, por lo tanto, aquí es analizar dónde estamos, en qué momento se encuentra nuestra institución, nuestra escuela, reflexionar sobre las problemáticas que se abordan, identificar esas problemáticas y priorizar las necesidades educativas. Esa es la parte del diagnóstico, que es importante reconocer que es un diagnóstico integral. Por lo tanto, retoma las características, las necesidades e intereses de nuestros alumnos. Y después tenemos algunos ámbitos. Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. Saludos hasta Jalisco. Prácticas docentes y directivas, la formación docente, el avance de los planes y programas educativos, la participación de la comunidad, el desempeño de la autoridad escolar, estos elementos de infraestructura y equipamiento y la carga administrativa, ¿ok? Entonces ya nos damos cuenta, recuerden, diagnóstico integral, ¿dónde estamos? Tomar las características e intereses de nuestros estudiantes y después reconocer los ámbitos como tal que nos permiten identificar hacia dónde incidir. Bien. En este momento del diagnóstico es importante hacer una autoevaluación. Entonces, tenemos algunos insumos. Los insumos que nos ayudan a hacer la autoevaluación son los reportes de evaluación, los resultados de evaluaciones internas y externas, las fichas descriptivas, las gráficas de logro y las encuestas. Entonces, aquí ya tenemos qué elementos se retoman en esta parte de la autoevaluación a nivel escuela. Saludos hasta Cholula. Bien, entonces una vez que nosotros tenemos estos insumos, nos preguntan, anteriormente tenían otro nombre, claro, que era la ruta de mejora escolar, era la ruta de mejora escolar, sin embargo, debemos entender claramente que esos dos elementos, la ruta de mejora escolar era antes, ahora es el programa escolar de mejora continua, es una planificación de actividades a nivel escuela y tenemos momentos que debemos de reflexionar. Bien. Entonces, en esta parte del diagnóstico, seguimos en la pregunta, ¿dónde estamos? Vamos a hacer esta autoevaluación con los reportes que analizamos, ¿ok? Y vamos a reflexionar, maestros, en torno a las siguientes preguntas. Son preguntas orientadoras, no son las únicas. Estas preguntas orientadoras buscan que el colectivo docente analice qué les interesa a los alumnos de la escuela, qué les preocupa, qué expectativas de vida tienen, cuentan con apoyo en las tareas, ¿qué estilos de crianza prevalecen en las familias? ¿Autoritarios, permisivos, negligentes? ¿Cómo se vinculan entre compañeros? ¿Cómo se vinculan entre y con los docentes? ¿Cómo es la vida de la comunidad en términos de servicio? ¿Formas de celebrar, de convivir, de producir? En fin, tenemos que tener esta caracterización de nuestra institución y de todo lo que envuelve el acto educativo. Bien, también otro punto importante es ¿qué destaca de su sentido de identidad y pertenencia a la comunidad? Entonces, aquí debemos de encontrar que todas estas preguntas lo que buscan es reflexionar en qué lugar estamos. Bien. Ahora vamos a pasar a analizar estos ámbitos que nos van a permitir focalizar la atención en algunos elementos a mejorar. El primer ámbito con el que se encuentra el programa escolar de mejora continua es el de aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. Aquí encontramos estas preguntas orientadoras, maestros, ¿ok? ¿Cuáles son las habilidades o conocimientos más sólidos que los alumnos de la escuela... ¿cuáles son las habilidades o conocimientos más sólidos de los alumnos de la escuela en general? Es decir, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Cómo emplean los resultados de las evaluaciones internas y externas para mejorar las intervenciones, el diseño de estrategias y las experiencias de aprendizaje de los alumnos? ¿Han llevado a cabo estrategias o campañas dirigidas a los padres y madres de familia para disminuir
o erradicar el ausentismo de los alumnos? ¿Cuáles? ¿Cómo evitar el abandono o el ausentismo de alumnos en la escuela por temas de cuotas, de procesos administrativos, o el orillar el abandono a los estudiantes problemáticos, entre comillas, o focalizados? Otro punto importante es acerca de los alumnos con rezago en aprendizaje. ¿Existe algún patrón en los conocimientos, habilidades a reforzar? Y bueno, en el caso de educación inicial, ¿qué modificaciones se deben realizar en las estrategias de crianza, ¿no? Pero bueno, entonces veamos, cuando en el examen o en el sistema de apreciación, como lo manejen, nos permitan identificar qué preguntas orientan a este ámbito, recordemos, el aprovechamiento académico, fortalezas de los estudiantes, la asistencia y qué ha hecho la escuela para apoyarlos en este momento. Nidia, saludos. Bien. El siguiente es el ámbito de las prácticas docentes y directivas. Entonces, aquí vamos a poner énfasis en nuestras fortalezas o debilidades, ¿ok? Por lo tanto, las preguntas orientadoras, Susi, vamos con todo. Las preguntas orientadoras son, ¿cómo han puesto en el centro de su práctica docente el aprendizaje de los alumnos? ¿Qué mecanismos tienen para atender las necesidades específicas del aprendizaje de cada uno de sus alumnos y del propio equipo docente? El trabajo en colectivo docente se distribuye tomando en cuenta sus talentos y los conocimientos de cada uno de sus integrantes. ¿Qué mecanismos tienen establecidos como escuela para solicitar apoyo en la práctica docente? Entonces, identificamos aquí qué estamos haciendo. Es como una forma de reflexionar en nuestro quehacer, en nuestras prácticas, y de ahí identificar hacia dónde podemos mejorar. Ahora, en el caso de la formación docente, las preguntas que nos permiten reflexionar son: ¿han orientado las actividades de consejo técnico para convertirlo en el espacio propicio para generar procesos de desarrollo profesional? Es decir, en el consejo técnico trabajamos compartiendo experiencias para mejorar lo que estamos haciendo día a día en el aula. ¿Qué mecanismos tienen establecidos para contar con evidencias de su práctica pedagógica para analizarla reflexivamente con sus compañeros? Es decir, en este sentido, en este ámbito, ¿qué elementos tengo yo para decir si mi práctica va bien o va mal? Las evaluaciones de los estudiantes, mi diario del maestro, ¿qué tengo yo para con eso poder analizar la práctica? Que acuérdense que la reflexión sobre la práctica es uno de los dominios y uno de los indicadores que establece la nueva escuela mexicana. Entonces, la reflexión en torno a la mejora del logro educativo, ¿ha contribuido al desarrollo profesional docente? ¿Cómo aseguran su actualización como equipo en temas de didáctica y recursos para la enseñanza? Es decir, ¿cómo todos nos ponemos de acuerdo para mejorar? Ejemplo, hay algunas escuelas que siguen con esta enseñanza o aprendizaje de la lectura mediante sílabas. ¿Qué tanto nos hemos puesto como colectivo a aprender en este momento y transitar a otro método más actual y más funcional? Esa sería, por ejemplo, una característica que podríamos rescatar. Saludos, Juana. Bien, el siguiente, avance de los planes y programas de estudio, ¿ok? Y entonces aquí tenemos que reflexionar como colectivo maestros si realmente sistematizamos y documentamos los avances en el trabajo con los programas de estudio y compartimos esta información con los pares, ¿no? Cuando yo le platico a la maestra de primero, a mi compañera, fíjate que yo voy atorado en este aprendizaje esperado, en esta viñeta de desglose, ¿cómo vas tú? ¿Cómo lo has hecho? Entonces empezamos a sistematizar cómo vamos en los planes de estudio. Otra pregunta importante es, ¿en qué medida conversan con sus compañeros acerca de los problemas en el abordaje de los programas de estudio? ¿O prevalece el enfoque de cumplir con el programa de cada grado? Es decir, ¿qué tanto reflexionamos en torno a esos aprendizajes de calidad, a esos enfoques que plantean los programas de estudio para desarrollar el aprendizaje o solo cumplimos, cumplimos, cumplimos? ¿En qué medida existen prácticas de coordinación entre docentes para la enseñanza de contenidos de los programas de estudio relacionados a lo largo de varios años? Es decir, ¿cómo nos ponemos de acuerdo el maestro de primero, qué le toca al de segundo, al de tercero, cuarto, quinto y sexto, para entender la gradualidad de los aprendizajes? Ese es otro proceso que debemos de realizar para autoevaluar el ámbito avance de los planes y programas de estudio. Bien, este ámbito que yo creo que es el coco de todas nuestras escuelas, la carga administrativa. Entonces, aquí debemos de reflexionar. ¿Han implementado algún mecanismo para eliminar procesos burocráticos al interior de la escuela?
Y entonces aquí podemos reflexionar. A lo mejor hemos logrado, mediante un Drive, concentrar la información para que se generen las gráficas de manera regular, o ya establecimos formatos, o tenemos hojas de Excel automatizadas para promedios. O sea, ¿de qué manera estamos atendiendo a la carga administrativa? Que sabemos que eso es, pues, tristemente parte del sistema educativo. Bien. El siguiente es el desempeño de las autoridades escolares. Recordemos que las autoridades escolares es el director escolar y el supervisor. Entonces, este también les sirve de reflexión para mejorar las prácticas de gestión. Somos 240 personas y 165 likes. Los encargo con su like. Bien. Entonces, para analizar y evaluar este ámbito, hay que plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué estrategias han puesto en marcha para hacer frente a las diversas solicitudes de tipo administrativo de las autoridades escolares? ¿Qué mecanismos tienen establecidos para solicitar a las autoridades escolares apoyo en su práctica docente? Cuando el colectivo ha solicitado apoyo y asesoría, ¿la autoridad nos ha dicho sí o nos ha dicho no? ¿Cuál ha sido la mejor vía para lograr que las autoridades escolares no solo transmitan información a las escuelas, sino que además participen en las decisiones y acciones para mejorarla? Es decir, ¿cómo involucramos, por ejemplo, a la supervisión escolar? ¿Cómo involucramos a que el director esté en este proceso y no esté solo lejos? Entonces, eso es importante para reflexionar. Sí, concuerdo en que la carga administrativa está cargada para el docente, sin duda. No lo puedo negar. Acá nos dan un comentario antes de seguir. No se ha logrado minimizar lo administrativo, pero lo hacemos más dinámico. Exacto. Y entonces aquí ya está, por ejemplo, LJ reflexionando, ¿no?, que en su centro de trabajo están construyendo estos mecanismos que, si bien no los podemos minimizar porque es parte de la estructura lo que indican, sí podemos agilizarlo, entonces, o preverlo. Sigamos. Bien. Con respecto, maestros, al ámbito de la participación de la comunidad, aquí nos tenemos que plantear como colectivo docente lo siguiente. Hemos invitado periódicamente a los miembros de la comunidad a participar en las actividades de las escuelas y a compartir conocimientos. Hemos establecido redes formales e informales de colaboración con diferentes agentes comunitarios que permitan mantener y mejorar las relaciones, comunicar mensajes, aprovechar los recursos de la comunidad escolar para favorecer el programa escolar de mejora continua. Ejemplo. ¿Cómo nos apoyamos del Consejo Escolar de Participación Social en estos procesos de la Asociación de Padres de Familia? ¿Cómo los hacemos aliados? Hay algunas escuelas donde el director está aquí y todos los demás comités se quedan en el papel. Aquí lo que nos invita es de qué manera los vamos acercando para que nos apoyen en este proceso. Bien. ¿Cómo se realizan las tareas en la comunidad en términos de distribución, coordinación y modos de participación? ¿Cuentan con conocimientos acerca de diferentes espacios de la vida de la comunidad en términos de servicio, formas de celebrar, de convivir, de producir? ¿Han establecido estrategias para movilizar a la comunidad escolar en la toma de decisiones para el programa escolar de mejora continua? Entonces, ¿cómo hacemos que todos los agentes educativos se acerquen y nos apoyen? Ejemplo de esto, ¿no? Cuando conocemos a los padres de familia, sabemos que a algunos de ellos les gusta leer y escribir, que tienen habilidades para el arte. ¿Cómo acercamos esto hacia los propósitos que nosotros nos establecemos? Acá nos preguntan, ¿cómo provocamos espacios de reflexión? ¿A qué ámbito? Claro, rápidamente, al de prácticas. Aquí está. En el ámbito de... A ver, dice, el provocar espacios de reflexión de experiencias de aprendizaje, ¿a qué ámbito? Aquí tenemos formación docente y prácticas docentes y directivas. ¿Ok? Bien. Saludos hasta Chignahuapan. ¡Ay, qué bonito Chignahuapan! Sigamos. Bien. Otro ámbito importante que debemos reconocer que nuestras escuelas públicas tienen áreas de oportunidad, no todas, pero muchas sí, es la infraestructura y el equipamiento. Entonces, aquí hay que reflexionar, maestros, en torno a si contamos con materiales pertinentes para atender la diversidad presente en el aula, por ejemplo, textos en lenguas indígenas o referente a la marginación, la atención. Boris, saludos.
la atención a la discapacidad o el rezago educativo. Entonces empezamos a reflexionar si nuestra escuela realmente es un espacio inclusivo. Porque, por ejemplo, Los Cabos, qué bonito. ¿Qué pasaría si llega a algún alumno con debilidad visual? ¿Contamos con estos elementos? Si necesitamos recursos, libros, ¿qué nos hace falta a nivel escuela para hacer esa escuela de la nueva escuela mexicana? ¿Okay? ¿Podría compartir sus diapositivas? Acer, seguramente eres nuevo. Recuerda que al finalizar el video les dejo el link para descarga, así que no te estreses. Sigamos. En esta parte también debemos de plantearnos si tenemos el mobiliario suficiente y adecuado para la realización de la tarea pedagógica o administrativa. ¿Cómo se aprovechan las instalaciones y los recursos materiales o disponibles para contribuir al aprendizaje de niños, niñas y adolescentes? ¿Realizan gestiones para la adquisición y la mejora del inmueble? Entonces, ¿qué es esto? Entender que si bien nuestra escuela tiene necesidades, ¿qué estamos haciendo ante estas necesidades para minimizarlas? Entonces, una vez que analizamos estos ámbitos, maestros, el siguiente, saludos Edwin, educación especial, muchos, qué bueno que hay muchos de educación especial, de verdad. Entonces, una vez que ya identificamos toda esta información, maestros, la siguiente pregunta que nos debemos de plantear es, entonces, de todas las problemáticas que tiene mi escuela, ¿en qué debo de enfocar la atención? ¿Qué vamos a mejorar de todo lo que tenemos que mejorar? Y entonces, esta información que nos dan los diferentes ámbitos, me motivan a conectar. ¡Ay, qué bueno que entre todos nos motivamos! Toda esta información que obtuvimos de los diferentes ámbitos, de los reportes de evaluación, de todo lo que tenemos en la escuela, se tiene que sistematizar, ¿no? Entonces, tenemos que analizar y poner en común cuál es la lista de problemáticas específicas que son más relevantes para el aprendizaje, y entonces las vamos a jerarquizar bajo algún criterio. La urgencia, la relevancia, la pertinencia. Vamos a seleccionar como equipo esos criterios y los vamos a jerarquizar. Y después vamos a seleccionar retos para formular alternativas de solución. Gracias, Exatlón. A ver, ¿qué nos dicen por aquí antes de continuar? Es importante la reflexión, pero en mi escuela nos enfrascamos mucho en casos particulares y no se propone. Ay, Humberto, ¿qué te digo? Es un proceso, pero debemos ir transitando. Y bueno, todos los que están acá, yo creo que ese es nuestro reto. Más allá de pasar un examen de promoción o de admisión, en el ser es donde se nota el cambio. Gracias. Bienvenido, no faltes a tus clases, suscríbete, sigamos. Bien, entonces, el siguiente punto a analizar es cómo elaborar el diagnóstico. Fíjense, lo primero que debemos de encontrar es que un diagnóstico no es decir, la comunidad se encuentra en la localidad tal y cuenta con tantos habitantes. No solo es describir estos datos, hay que ser capaz de puntualizar esas condiciones y características. Ejemplo, la escuela primaria Vicente Suárez se encuentra en la localidad de San Felipe Tepatlán, y aquí nos damos cuenta y empezamos a vincular los aspectos sociales, ¿no? Que los niños no tienen apoyo en su casa para realizar tarea porque los padres trabajan. Entonces empezamos a hacer este tejido para comprender la realidad. Y entonces recordemos que esta información siempre debe de estar basada en evidencias, en fuentes, no solo en lo que yo creo, sino en evidencias específicas. Y aquí, maestros, se centra un punto importante, distinguir las problemáticas entre los alumnos que tienen rezago escolar y aquellos que tienen avance adecuado. Entonces, aquí hay un doble reto. Los que tienen rezago, ¿cómo podemos apoyarles? Y los que tienen un avance adecuado, ¿cómo los apoyamos también? Por lo tanto, vamos a identificar, maestros, vamos a identificar las fortalezas y necesidades específicas en los aprendizajes de los alumnos de la escuela, ¿ok? Y entonces también, una vez que ya sé qué es lo que ocurre, cómo estoy, cuáles son las fortalezas y necesidades de los estudiantes, vamos a identificar los recursos, las posibilidades y los obstáculos que tenemos a nivel escuela y lo vamos a dar a conocer a la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque de lo que se busca es que todos trabajemos en ese sentido de comunidad para atacar esas problemáticas, que no son de la escuela nada más, sino que son de una comunidad. Bien. El siguiente paso son los objetivos y las metas, ¿ok? Para esto debemos identificar las preguntas, ¿qué queremos lograr? ¿Cuánto y cuándo? Entonces, ya tenemos las problemáticas a mejorar. Los objetivos, maestros, son los que se especifican, son los que especifican lo que se pretende alcanzar y para qué lo vamos a lograr. Por lo tanto,
¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos avanzar? ¿Y qué nos dice el diagnóstico? Son elementos importantes a considerar en este apartado. Y vean, aquí hay una precisión. El colectivo plantea los ciclos para alcanzar objetivos. Es decir, podemos plantear uno o dos objetivos y podemos plantearlo a lo largo de 3, 4 o 2 años. Por lo tanto, se dice que es multianual. No es como para un año nada más, sino que se ve como una visión a 2, 3 años y se va revisando poco a poco. Hola. Bien. Entonces, hay que subrayar, maestros, que los objetivos son el punto de llegada. Y entonces, deben realizarse en término de tiempo y resultados concretos, que implica establecer un indicador que permite evaluar los niveles de logro. Es decir, ¿cómo lo vamos a evaluar? Que sea medible. Y aquí se subraya algo, ¿ok? Para cada objetivo hay metas, y las metas son concretas, alcanzables, medibles, demostrables, y deben de tener un tiempo específico. Bien, entonces ya tenemos un diagnóstico. Ya tenemos una lista de problemáticas. Mira, Rocío dice algo importante. Estaba en el error que era para un ciclo escolar. No, Chío, es para 2, 3 o 4 años. Para 2 o 3 o 4 años. Sí, es multianual. Bien, esta es una buena, muy buena, importante. Ahorita te digo, Dayane. Maestro, una duda. Primero es programa escolar de mejora continua y de ahí parte el seguimiento en los consejos técnicos según las acciones y necesidades de la escuela. Claro, el programa escolar de mejora continua es el eje rector de lo que vamos logrando y su revisión se hace durante los consejos técnicos. Bien, sigamos. Entonces, una vez que ya tenemos esto, las acciones son el siguiente elemento, ¿ok? Porque mediante las acciones, maestros, vamos a poder darnos cuenta si cumplimos los objetivos y metas. Y aquí hay otro punto importante a resaltar. Para cada ámbito debemos de tener al menos 2 acciones. Entonces, eso subráyenlo. Bien. Entonces, ya tenemos objetivos, metas, acciones, 2 por cada ámbito. ¿Qué debemos de hacer? Dar seguimiento. Y el seguimiento nos ayuda a la siguiente pregunta. Ay, miren qué bonita. Tú sí sabes, Lupita, y su like. Entonces, el seguimiento se basa en la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que vamos avanzando? Recordemos, maestros, que el seguimiento es este proceso para identificar, analizar y evaluar las condiciones que pueden obstaculizar o favorecer la implementación de nuestra propuesta. Por lo tanto, debemos de definir momentos específicos para analizar este avance, ¿ok? Y bueno, algunas preguntas que podemos realizar son: ¿los resultados fueron los esperados? ¿Qué aspectos favorecieron el logro de buenos resultados? ¿Los resultados obtenidos contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos? ¿Tenemos información suficiente o es necesario recabar alguna otra para tomar decisiones? ¿Y qué ajustes vamos a hacer al programa escolar de mejora continua? Recordemos que toda planificación, y el programa escolar de mejora continua no es la excepción, es modificable. No es una receta de cocina, sino a lo largo que vamos analizando y analizando, vamos haciendo estas modificaciones para lograr el objetivo de la escuela. Bien. Entonces, maestros, aquí en esta parte del seguimiento hay que recordar que para cada acción tenemos un responsable. Y este responsable es el que va a proporcionar la información. Por lo tanto, el maestro que sea responsable de alguna acción va a recoger información, va a elaborar el informe correspondiente y deberá concluir la valoración del programa. Imaginemos que en la parte de aprovechamiento académico establecimos que una acción es leer 20 minutos al día, ¿no? Es como algo muy común. Somos 6 maestros en nuestra escuela. El responsable voy a ser yo. Entonces, yo soy el que voy a estar con los compañeros estableciendo en qué fechas vamos a dar los reportes, si hemos realizado la acción o no, qué impacto ha tenido, y yo voy a generar el informe para compartirlo en el consejo técnico y también para al finalizar el ciclo escolar, ver si esta estrategia ha funcionado o no. Bien. El siguiente momento es la evaluación, ¿ok? La evaluación como nos centra en la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que vamos avanzando? De manera general, ¡ay, gracias, Oli! Muchas, muchas gracias. Bienvenida.
Exacto, Dulce. Mira, Dulce nos dice, en el caso de la pandemia muchas acciones se modificaron, claro. Por eso les digo, no es una receta de cocina, es una guía, pero es modificable. Entonces, ¿cómo vamos a saber si que hemos avanzado, maestros? ¿Ok? Lo primero es que debemos hacer una revisión crítica al final del ciclo escolar sobre el impacto de las acciones que implementamos por ámbito. Es decir, por cada ámbito tenemos al menos dos acciones. Hay que ver si estas acciones como tal funcionaron o no. Para ello debemos establecer plazos y periodos. Gracias, Lete. Si bien se sugiere o se pone como mínimo una evaluación al finalizar el ciclo escolar, lo más recomendable, maestros, es tener dos momentos, una a mitad del ciclo escolar y una al final, ¿ok? Y así podemos identificar con instrumentos específicos cómo vamos. Bien. Otro punto importante en esta parte de evaluación es recordar que si la evaluación arroja alguna necesidad de ajustar el elemento, se debe de realizar. Y bien, al finalizar la vigencia del programa escolar de mejora continua, es decir, al finalizar nuestro programa escolar de mejora continua, si fue para 3 años o fue para 2 años, nosotros que tenemos que hacer esta parte de una valoración global, es decir, teníamos 3 años de este programa escolar de mejora continua. ¿Qué se avanzó en el primero, en el segundo, en el tercero? ¿Y qué avanzamos en su conjunto? Esta evaluación anual se debe de comunicar a la comunidad escolar para que ellos también conozcan el avance o las áreas de oportunidad que tenemos como institución. Bien. Ahora sí. Este es como de manera general lo que se analiza en el programa escolar de mejora continua. Y un segundito, me estaban preguntando por las convocatorias. Rápidamente les digo que yo les tengo información, pero espérense, 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 ¿ok? Bien, tenemos simulador, voy a mandar maestros el link. Necesito a algunos de ustedes que se unan para que analicemos qué tanto avanzamos en este tema, qué cosas nos tenemos que mejorar. Y bueno, hola Sofía, listo, mando link maestros, necesito a 5 maestros. Al menos 5 maestros que se unan para que platiquemos y hagamos el siguiente simulador. Recuerden a todos dejar su like, somos 264 personas. Sí, Ninive, es muy importante hacerlo porque luego se pierde. 268 personas y solo 218 likes. Entonces, bueno, den su like y ahí está como tal el link. Los espero mientras abro el simulador. Veamos quiénes animan, únanse. Ahí está el link. Perfecto. Abre el Uno. Henry, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy Veamos bien. quiénes animan, Muy bien, únanse. Edgar. ¿Y tú? Muy Ahí está bien, el bájale volumen a YouTube, un poquito de volumen. Ay, ay, Henry, ay. buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Veamos quiénes animan, Muy bien, únanse. Edgar. ¿Y tú? Sí, bájale volumen a YouTube y escúchame directamente desde la aplicación en la que estás, ¿va? Está acá Víctor, esperamos a que se una Víctor, necesitamos más maestros. Únanse, únanse. Humberto Mejía, ya no te había visto, Humberto. A ver, vamos a ver. Esperen, ahí está, estamos agregando. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, gracias. Bienvenido, bienvenido. Acuérdense verme desde acá, desde su celular o desde la computadora donde me estén viendo, porque en YouTube se escucha el sonidote. Nada más bájenle. Saludos hasta Huauchinango. Víctor, ¿cómo estás? Buena tarde. Víctor está como pasmado. Nos falta uno. Miren, puro hombre el día de hoy. Ninguna maestra se va a aventar a apoyarnos. Y ya están echando acá porras. Eso me gusta. Eso me gusta, eso me gusta. Maestro Humberto, ¿usted va hacia la promoción horizontal o vertical? Hacia la vertical. Vertical, perfecto. Maestro Henry, admisión, promoción vertical, promoción horizontal, ¿usted hacia dónde va? Hacia la Promoción vertical. horizontal, Edgar. Vertical, perfecto. Y les tengo información Promoción ahorita, ¿eh? Así que no se vaya nadie en el chat. horizontal, ¿usted hacia dónde va? Perfecto. Promoción Entonces voy horizontal, a compartir la pantalla, maestros. información ahorita, ¿eh? Así que no se vaya nadie en el chat. Perfecto. Entonces voy a compartir la pantalla, maestros. Perfecto. Listos, pues maestros, acuérdense de apagar su micrófono solo cuando hablen para que no se vicie el sonido, ¿va? Entonces tenemos en pantalla nuestro simulador. Ustedes dos van a ser los que van a dar la honra por esta semana de aprendizaje. Entonces,
tienen expectativas. En el chat recuerden escribir sus respuestas, por favor. Y vamos a iniciar. Entonces, tienen expectativas. En el chat recuerden. Bien. Maestro Víctor, la pregunta del día de hoy para usted es la siguiente. Acuerdo por el que se establece la organización y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar. 120519, 120520 o 151019. En el chat también escriban sus respuestas. Lo escuchamos, maestro. 120519, 120520 o 151019. En el chat también escriban sus respuestas. Lo escuchamos, maestro. 120519, 120520 o 151019. En el chat también escriban sus respuestas. Lo escuchamos, maestro. 120519. Creo que se escucha doble eco, maestro. Henry, díganos su respuesta. Creo que ya se trabó el maestro Henry. Es el 120519, Edgar. Perfecto, lo anotamos. Vamos a ver si sí. Acá en el chat ya están contestando. Gracias. Vamos ahora con usted. Maestro Humberto, la pregunta que le toca a usted es la siguiente. Órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica en una escuela de educación básica. Consejo Técnico Escolar, Consejo Escolar de Participación Social o Consejo Técnico de Zona. Lo escuchamos, maestro Humberto. Consejo Técnico Escolar. Bien, gracias. Vamos a ver. Ah, miren, se unió una persona más. Creo que es maestra, a ver. Ale, bienvenida. Qué bueno que te animaste. ¿Cómo estás? Activa tu micro para que te escuche. Hola, bien, bien. Perfecto, Ale. ¿Estás lista para tu pregunta? Sí. Bueno, para Ale la pregunta es la siguiente. En las escuelas de organización incompleta, con menos de 4 docentes, ¿quién preside el Consejo Técnico Escolar? ¿El director comisionado, el asesor técnico pedagógico o el supervisor escolar? El supervisor escolar. Bien, le vamos a dar clic. Bueno, no sé si esté bien. Yo no puedo decir ahorita bien ni mal. Gracias. Víctor, bienvenido. Maestro Víctor, la pregunta que te toca a ti es la siguiente. ¿Tener claridad de los propósitos y temas del Consejo Técnico Escolar es una función del director, del presidente del Consejo Técnico Escolar o del supervisor de zona? Víctor. Víctor, creo que Víctor se le está pasando algo, está pausado, pasmado de la emoción. ahorita, no te preocupes, Víctor, reinicia tu celular y te regresamos. Te la pasamos, Henry. Tener claridad de los propósitos y temas del Consejo Técnico es una función del director, del presidente del Consejo Técnico o del supervisor de zona. Tu micro, aquí en el chat están como, ahí más o menos, algunos la atinan y otros no. A ver, te activo tu micro, ahí está, ahora sí, Henry. Hasta donde yo sé es el director. ¿Estás seguro? El director es el presidente del CTE, ¿no? También. O sea, es el director y el presidente del Consejo Técnico es el director. A ver. Ok, aquí hay que reflexionar. Acuérdense del caso de las escuelas multigrado. El director no es el presidente del Consejo Técnico. Ahí, ojo. Entonces, tu respuesta, Henry, ¿cuál es? Multigrado. Ah, ok. El director no es el presidente del Consejo Técnico. Ah, ok, ok. Ahí, ojo. Entonces, tu respuesta, Henry, ¿cuál es? Es. Ah, ok. El director. Ok, ella dijo que el director, ok, aquí hay que, no les voy a decir la respuesta, no, acuérdense que no diga respuesta, sino ya, seguimos. Bien, vamos contigo, Humberto. La pregunta que te tocó es la siguiente, ¿cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos en las sesiones del Consejo Técnico es una responsabilidad del director, de los integrantes del Consejo Técnico o del presidente del Consejo Técnico? De los integrantes del Consejo Técnico.
Bueno, gracias. Seguimos. Ale, la pregunta que te tocó es la siguiente. Aquí en el chat todo el mundo le está atinando. ¿Mejorar el servicio educativo que presta la escuela es un propósito del Consejo Técnico, la misión del Consejo Técnico o una atribución del Consejo Técnico? ¿Es la misión? No sé. Vamos a ponerle la misión del Consejo Técnico. Bien. Vamos de nuevo, Henry. La pregunta que te tocó a ti es, ¿el Consejo Técnico Escolar funciona mediante la retroalimentación, el trabajo colaborativo, el aprendizaje entre pares y escuelas o todas las anteriores? Te prendo el micrófono. Ahora te escucho. Ok. Para mí el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo, ok. Gracias, Henry. Vamos ahora. Acuérdense que hay diferentes modalidades de trabajo en los consejos técnicos, ¿eh? Vamos con Humberto. Humberto, acompañar y vigilar el desarrollo de la ruta de mejora escolar es responsabilidad del... Director. Del director, ¿estás seguro? Acompañar y vigilar el desarrollo de la... Sí, el director. Ok. Acuérdense de las funciones de los supervisores, pero ya dijo director, le vamos a poner directo. Ahí en el chat están ahí apoyándolos, miren. Aquí en el chat le están poniendo las respuestas y así, pero qué bueno que no las pueden ver ustedes. Sigamos. Vamos ahora con Ale. Ale, la pregunta que te tocó a ti es la siguiente. ¿Es la expresión de voluntades del colectivo docente donde se sintetizan los objetivos, metas y acciones? Y tú me tienes que decir la palabra. Hasta mi gato está llorando, quiere participar. ¿Cuál crees que sea? No lo sé. ¿Las actividades? No sé. La vimos hoy. Mira, bueno, te vamos a ayudar, porque mira, aquí en el chat te están apoyando, y por ser la única mujer que entró, mira, aquí Gema te da la respuesta. Ah. ¿Ok? Hablar de mejora continua. Le atiné. Eso. Bien, seguimos. A ver, por acá tengo a Perla. Mira, Perla se une. Te va a ayudar también, Perla. Perla, bienvenida. ¿Cómo estás? Activa tu micro. Perfecto. ¿Cómo estás, Perla? Bien, gracias. Me sorprende que pude entrar. Bienvenida. Mira, por si te llega a sacar o algo, ahí te va. La pregunta... ¿Es el punto de partida donde se analiza, reflexiona y se priorizan las necesidades educativas? ¿El diagnóstico, los ámbitos o el seguimiento y la evaluación? ¿Cuál crees que sea, Perla? Dinos. Diagnóstico, ámbitos, seguimientos y evaluación. ¿Cuál crees que tú sea? Ya ni sé hablar yo, ¿verdad? ¿Cuál crees que sea tú? Diagnóstico. Ok, gracias. Somos 300. Recuerden dejar su like, maestros. Gracias. Bien, vamos ahora con Henry. La pregunta para ti es, ¿ausentismo, habilidades y conocimientos son elementos del ámbito, aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, avance de los planes y programas de estudio o desempeño de las autoridades escolares? Desempeño de las autoridades escolares. ¿Cuál? La letra A, aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. Para mí. Gracias, Henry. ¿Cuál? La letra A. Vamos ahora. Ay, se nos fue Humberto. Vamos contigo, Ale. La pregunta para ti es,
Se sistematiza la información, lista de problemáticas y jerarquización. Corresponden al diagnóstico, a las acciones o al seguimiento. Miren, a Henry le están mandando saludos, dicen que saludos desde Acapulco presente, perfecto. ¿Cuál crees, Ale? De problemáticas y gestión corresponde a acciones. ¿Segura? Lista de problemáticas y gestión. ¿Seguimiento? No sé, tú dime la que tú quieras. Seguimiento. Ok. Yo les quiero soplar las respuestas, pero no se trata de eso, todavía no. Vale, bien. Perla, la pregunta para ti es la siguiente. Especifican lo que se pretende alcanzar y para qué lograrlo. Metas, objetivos o acciones. Metas. ¿Metas? Hay un tip, acuérdense, los objetivos responden a dos preguntas, ¿qué y para qué? Las metas nos dicen el cuánto, pero bueno, ya dijiste, ya ni modo. Bien, Henry, para cada ámbito existen al menos 3 acciones. ¿Esto es cierto o es falso? Espera, te prendo el micro, Henry. Ok, es falso, Edgar. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Por qué es falso? Cuéntame. Porque... se estipulan dos acciones por ámbito. Es falso, Edgar. Correcto. Esa sí está bien, entonces es falso. Vamos con Ale. Uy, nos quedan 2 preguntas. Ale, proceso que permite identificar las condiciones que favorecen u obstaculizan la implementación de la propuesta de mejora. ¡Sas! Otra vez. Proceso que permite identificar y evaluar las condiciones que favorecen u obstaculiza la implementación de la propuesta de mejora, el seguimiento, la evaluación o el diagnóstico. ¿Diagnóstico? No sé, tú dime. ¿Diagnóstico, segura? Pues vale, pues tenemos diagnóstico. Tú no te preocupes. Bien. Vamos con Perla. Perla, te tocó la pregunta final. No es presión para ti, pero te tocó la pregunta final. En este proceso, se hace una revisión crítica sobre el impacto de las acciones, al menos al finalizar el ciclo escolar. Esto es seguimiento, evaluación o acciones. Está muy difícil. Evaluación. Perfecto. Le damos clic. Dejamos de compartir en lo que cargan los resultados y vamos a ver cómo nos fue en este simulador, ¿ok? A ver, vamos a poner enviar para que carguen las respuestas. Y a todos los que están en el chat, no se vayan. Si lo que quieren es la promoción horizontal, no se vayan. Perfecto. Veamos puntuación. Vamos a compartir pantalla. ¿Cómo crees que nos haya ido, Henry? ¿Cómo crees que nos haya ido? Vamos a compartir. Soy positivo, bien. ¿Cómo crees que nos haya ido, Henry? ¿Cómo crees que nos haya ido? Bien. Ale, ¿cómo crees que nos haya ido? Vamos a compartir. No muy bien. No muy bien. Ay, Ale, no. Perla, ¿cómo crees que nos haya ido? Muy mal, la verdad. No me diga eso. Vamos a ver el puntaje, ¿ok? ¡Uy, qué fuerte! ¡Sas! Vamos a compartir pantalla. Tuvimos 9 aciertos de 16. ¿Quién sabe de matemáticas? ¿Quién me dice cuánto sacamos? Porque yo soy pésimo en matemáticas. No se preocupen. Hay que ver de nuevo el video, porque yo creo que los errores estuvieron en el
video del día de hoy, no en el consejo técnico, ¿ok? Antes de irse, Ale, ingreso, admisión, promoción horizontal o vertical, o nada más porque te gusta estudiar. Horizontal y vertical. ¿Qué crees? ¿Sí se puede? ¿Las dos y al final vas a elegir? Ahí está un tip para los que quieren promoción horizontal, vertical y horizontal a la vez. Sí se puede. Gracias, Ale, por estar aquí. Ahorita no te vayas porque les voy a dar información, ¿eh? Gracias. Gracias a ti. Perla, ¿admisión, promoción horizontal o promoción vertical? Promoción horizontal. Acuérdate de esta fecha, 8 de marzo. Acuérdense todos, pues ya que estamos acá de chismositos un poquito, dejen, saco todas mis hojas que anoté. Acuérdense, del 8 al 21 de marzo se va a hacer algo para la promoción horizontal. ¿Ok? Anótenlo ahí en su agenda, ¿ok? Henry, ¿me repites? ¿Tú dijiste promoción vertical? Horizontal, perfecto. A ti te voy a dar otro tip para que todos escriban, ¿ok? Te voy a dar otro tip. La tarea que vas a tener que hacer este fin de semana, Henry, es buscar tu nombramiento definitivo, buscar tu título de cédula de licenciatura, estar adscrito a un centro de trabajo con base en tu categoría. ¿Eres de preescolar, primaria o secundaria? Soy de primaria, Edgar. Perfecto. Vas a buscar tu formato único de personal. ¿El nuevo o el anterior? ¿El cuál? ¿Cuál tienes tú? Es que yo tengo el de la sábana, el la hoja larga. ¿El nuevo o el anterior? Ah, es que depende de cada estado cómo es. Pero mira, qué bueno que me lo dices, lo voy a investigar, ¿ok? Ok. Bien. Y ahorita les doy los demás datos que anoté para ustedes. Las convocatorias no han salido para todos los que están en el chat. No han salido. Solo está la convocatoria base, qué es lo que va a regir a los estados. Entonces, los veo ahorita, Ale, Perla, aquí en el chat para que les dé la información. Gracias por entrar. ¿Cómo está la convocatoria base? Bien, entonces, ahora sí, a todos los que entraron, no se vayan, porque vamos a platicar rápidamente de esto, ¿ok? Betsabe, sí, Betsa, hasta el momento no hay convocatorias estatales, lo repito, ¿ok? Rápidamente, no se pierde ningún, Alejandra, no se pierde ningún beneficio. Tengo un video donde hablo sobre el programa horizontal, revísalo, no se pierde nada, ¿ok? Ahora, ahí les van algunas tareas. Las tareas que vamos a hacer este fin de semana, porque seguramente en la madrugada van a salir las convocatorias, y mañana tendremos un video especial para las convocatorias, pero lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Hasta este momento, lo que circula como información es desempeñar la función en el centro de trabajo, ¿ok? Es decir, si yo soy docente de primaria, debo desempeñarme en un centro de primaria, ¿ok? 2 años ininterrumpidos inmediatos anteriores a la categoría en servicio. Es decir, si yo soy director y quiero la promoción horizontal, debo de tener al menos 2 años con mi categoría de director. Bien. ¿Qué más puedo decir por acá? En el caso de los maestros de educación física, mira, aquí ya me están diciendo, lo acabo de decir, Gema, sí se puede, pero al finalizar tú vas a elegir con cuál de los dos te quedas, ¿ok? En eso estamos, diciendo lo que dicen las redes sociales y mañana paso a paso la vamos a analizar. Pero algunas preguntas que ustedes me hicieron y que se van resolviendo son estas, ¿ok? Bien, otro punto importante, los maestros de educación física pueden estar adscritos a una inspección de educación física o a un centro escolar, ¿ok? Ay, Ana, estoy investigando de eso porque todavía no nos dicen nada. Bien, seguimos. Busquen, por favor, su título y su cédula original y sáquenle unas copias, ténganlos por ahí, todavía no. El grado académico ya sabemos que vale 20, la antigüedad es 40%, el reconocimiento al buen desempeño es un 20%. Ay, no. El sistema de apreciación múltiple, 120 puntos.
Seguimos. Sí, Claudia, correcto. ¿Qué más les puedo decir por acá? ¿Qué más? Ok. Bien. Los que están en beca comisión no pueden participar. Esos son los únicos que no pueden participar. Ok. Ángeles, ya pregunté, todavía no me dan información. Paciencia. Ok. Bien. Ahora sí. Estos elementos se van aclarando en la convocatoria. ¿Por qué dije 8 de marzo? Ok. Acuérdense, del 8 al 21 de marzo, posiblemente, escúchenlo, repito, posiblemente, sea el preregistro. Estamos esperando que salgan las convocatorias estatales, esperamos que salgan hoy. Ustedes no se estresen. Yo hoy me desvelo hasta que no tenga todas las convocatorias que saque el UCCAM para mañana analizarlas juntos, ¿ok? Pero en teoría, según esto, es del 8 al 21 de marzo, el preregistro. Y entonces, en el preregistro, lo primero que nos va a salir al entrar es un formato o un cuestionario de habilidades socioemocionales, que solo es un requisito. Ese cuestionario no evalúa nada, no puntúa nada, solo es un requisito. Una vez que haces esto, puedes seguir con los siguientes elementos, ¿ok? ¿Qué más les puedo decir rápidamente? Siguientes fechas que deben de anotar, ¿ok? Les digo, mañana las vamos a analizar a detalle, pero ahorita debe de entender estos maestros, ¿ok? El sistema de apreciación es un examen de opción múltiple de hasta 100 preguntas y se va a aplicar 26, 27, 3, 4, 10 y 11 de julio. Alguno de esos ya les tocará. Puede ser presencial, a distancia o mixto. La autoevaluación que nos vamos a hacer de nuestra práctica nos da 20 puntos y se realiza con la autoridad inmediata, como en un panel, en un foro, y dura 60 minutos, son 6 preguntas, y se realizará del 1 al 30 de junio. Los instrumentos de valoración, que son preguntas abiertas, dan 80 puntos, duran 3 horas y se realizan el 26, 27 de junio, 3, 4, 10, 11 de julio, ¿ok? Una vez que logremos pasar esto, maestros, Ok, ¿qué me dicen acá? Ok. Sí, está fallando, por eso yo les dije que ni se estresaran. Mañana que tengamos las convocatorias, las vamos a analizar, ¿ok? Pero bueno, vayan juntando sus papelitos, maestros, y les recuerdo, maestros, que al finalizar el video les voy a dejar un link en un comentario donde van a poder hacer el simulador. Hagan el simulador para que yo vea cómo salimos y de ahí construyamos un taller. A los miembros del canal, los que son miembros del canal, estén atentos el domingo, les tengo una sorpresa. Pero nos vemos mañana todos aquí a las 7 de la noche. Seguramente alguien las sacará las convocatorias antes, ya sabemos que tenemos grandes canales que las sacan antes, pero bueno, yo les traigo la información para que la chequemos juntos. Cuídense, tengan una excelente noche y somos 299 y todavía nos faltan 20 likes. Les encargo su like, descansen y nos vemos mañana a las 7 de la noche y les pido que por favor se hagan miembros del canal, que apoyen compartiendo, dando like, porque es la manera en la que apoyan a que este proyecto crezca. Así que ahora sí, mañana les explico si escaneados todo eso. No se estresen. Nos vemos mañanita a las 7 de la noche. Tengan una excelente noche y síganme en Instagram. Ahí también les doy chismes. ¿Estás esperando para seguir a Edgar en todas sus redes sociales, en donde encontrarás material exclusivo? Búscalo en Instagram, Facebook y Twitter como Edgar Valladares. Suscríbete al canal dándole click aquí. Es importante activar todas las notificaciones. Si quieres recibir beneficios exclusivos, solo debes colocar tu cuenta PayPal o número de tarjeta y comprar. Y si llegaste hasta esta parte del video y sigues en el chat, recuerda que abajo en los comentarios déjame algo bonito, eso me ayuda y me motiva mucho y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Gracias, maestros, cuídense. Excelente viernes.